A ver, Nati, acá estamos. Yo estaba con unos mates. ¿Sos de tomar mate? ¿Te destilo? Sí, tomo mate un montón. De hecho, hoy implementé algo nuevo. Le puse coco abajo y dátiles para endulzar. O sea, ¡Epa! abajo, antes de la yerba, puse el coco, los dátiles y arriba la yerba. Y entonces el dátil como que endulza y el coco le da una onda. Ah, pero datazo, sos una genia, pero eso es como que incursionaste ahora o ya tenías la receta. No, ahora Inventaste. estos días que estoy probando cosas locas que me compré porque le estaba dando al dulce de batata y al de membrillo con muchas ganas y Claro. empecé a aflojar. Y entonces compré dátiles y nueces y los parto Mira. al medio, los dátiles sacando del carazo y lo pongo con la nuez y es alta combinación, queda bueno. Y también te gusta mostrarte así tal cual sos, y un día estás con ojeras y no te importa. Y esa es la autenticidad que para mí garpa y también lo que transmitís y lo que todo el mundo te elogia, de que te mostrás tal cual sos. ¿Un día un poco te lo propusiste? Sí, la verdad es que tampoco, o sea, no me gusta ser igual que me gusta ser distinta. Acá lo cierto es que, no sé, también me parece muy complicado si tuviera que estar todo el tiempo actuando algo que no soy. Claro. Pero sí. Empezaste muy chiquita. Hablemos de Dance Kids y decime si hay archivo de eso. No hay nada. No. Nunca encontré nada. De hecho, nosotros, Georgina Barbarossa tenía un programa, que no me acuerdo Sí. ahora cómo se llama. Movete, no era, no, no. No, No. creo que no. De hecho, me acuerdo, tengo una foto con Flor de la B. Yo era No. una chiquita y Flor estaba, no sé, la conocí ahí en el piso, ella ni se debe acordar de esto. Y llegaron unos tigres al piso, imagínate de hace cuántos años, o sea, ya no se Una lleva cosa tan mal rarísima. un set de grabación. Claro. Qué loco, ¿no? Cómo cambiaron un montón de cosas. Bueno, mismo vemos programas, no sé, de Olmedo, de Franchella, un montón de cosas que hoy están mal vistas, pero en su momento. Avalábamos o naturalizábamos, claro. Así que me acuerdo esa foto que había tigres, había tres, no, cinco tigres bebés, una locura. Bueno, y nosotros salíamos siempre a cantar en el programa de Georgina. Esta era una banda, le cuento a la gente, que se llamaba Dance Kids, que hacíamos canciones infantiles reversionadas en música electrónica, que en ese Sí. momento Yeah, era. el feliz cumpleaños, el payaso Plim Plim, ese tipo de canciones. Exactamente, ya el elefante, el payaso, tira con tirita, la farolera. Te voy a preguntar, el productor y el creador de esto es Eduardo Frigerio, que es un gran Sí. músico, compositor. Muchas de las canciones que conocemos las compuso él y por ahí nadie lo sabe. Y tengo el disco, pero no tengo material grabado. Yo creo que en algún lado tiene que estar. Después salíamos a hacer shows en el zoológico. La verdad que Loco. laburábamos un montón porque era muy bueno. Éramos cinco chicos. Era medio, ¿cómo llamaste estos? Ya la música estaba en tu vida ahí, te marcó el camino. Sí, de hecho hacía muchos jingles para publicidades donde tenía que cantar. Claro. Me acuerdo uno, lo puedo cantar. A ver, por favor, un jingle de publicidad. Barbie Rapunzel, atrapada en una torre en una hora es el baile. Alarguémosle su pelo, crecer hasta donde está él. Fueron al baile y vivieron felices para siempre. Y después decía. Compré. Y hacía toda la balada. Te ha dado gustos en vida, ¿eh? Y todo ahí como a pulmón, pero convencida de lo que sentías y de lo que querías. Sí, ando un poco sensible estos días. Me pasó que me hicieron muchas notas por el lanzamiento de Netflix y me pasó esto también, que hagan repaso de la carrera de tantos años y es re loco, sí, la verdad que a veces uno no se pone a pensar en todo lo que hizo, aunque Tal cual. Ay, me vas a hacer emocionar a mí igual, ¿eh? Que yo también estoy un poco sensible, así que por favor te lo pido. y sí, la verdad es que son muchos años, porque digo, esto continúa de trabajo, de amor, de dedicación, de un montón de cosas perdidas seguramente, pero no me arrepiento de nada. Y creo que lo lindo de hacer las cosas con sinceridad, con amor, con dedicación, es que miro para atrás y no me arrepiento de nada de lo que hice porque nunca me quise pasar ningún escalón, siempre.
caminé despacio, segura de lo que hacía. Por ejemplo, ahora que me metí a estudiar música, es porque me siento que todavía me falta algo para completarme como música o cantante, y eso me va a dar seguridad arriba del escenario y me va a hacer sentirme orgullosa dentro de un par de años, seguramente. ¿Y por qué sentís eso de que te falta completar la parte musical o como música sentís que te falta una vuelta? ¿A qué te referís? Sentía que necesitaba entender la música, ¿no? Como, la verdad que es un camino de ida la música. Claro. Es mágica y tiene un millón de recovecos, y entender todos los acordes y cómo y por qué este funciona con este y no con este, como, no sé, todavía agarro la guitarra que estoy estudiando ya hace un año y digo, wow, digo, este instrumento, tipo, es un pedazo de madera con 4, con 6 cuerdas, y vos lo tocas acá y suena una forma y acá de otra, y digo, y hay para investigar infinito. Entonces, un poco más me refiero a eso, digo, a poder subirme a un escenario, claro, poder tocar la guitarra, el piano, no sé, como, eso. Te vimos también en Pequeña Victoria con un personaje fuerte, muy fuerte también, que me parece que ha marcado mucho tu carrera. En definitiva, hay algo ahí, ¿no? Y hace poco, la verdad que nos hiciste preocupar a todos un poco con lo de la internación y esto que hiciste de manera preventiva, que está bueno aclararlo, y no para atormentar ni para atemorizar a las mujeres, pero la decisión de congelar óvulos y esta complicación que tuviste, ¿te hizo replantearte algo? Yo creo que sí, de todo uno tiene que aprender, por algo pasan las cosas en la vida. Todavía no entendí muy bien qué, porque también justo fue, ya me internaron, la cuarentena, encierro, estaba muy débil, me tenía que recuperar, entonces, como dije, bueno, lo voy a dejar pasar, que decante, y yo creo que hay algo ahí que tengo que averiguar, pero todavía no lo sé muy bien. Sí, fue una mala experiencia, le cuento a las chicas que están del otro lado, y a los chicos, y le quiero contar a sus mujeres, o a sus futuras novias, sí. Que en general es un procedimiento muy sencillo, es algo más bien preventivo, no debería ocurrir lo que me sucedió a mí, sí está dentro de las posibilidades, porque no es que hubo una mala praxis, sino que está dentro de las posibilidades, pero no se asusten porque no es grave, para nada. Y si tienen ganas, es de forma preventiva, esto no significa que ustedes estén retrasando su maternidad, ni mucho menos, pero es una buena edad entre los 30 y los 35, en verdad creo que ya a partir de los 22 o 21, que ya sos mayor de edad, de los 21 y los 35 es una buena edad para congelar tus óvulos, si es que quisieras. ¿Qué opinas con todo esto de la revolución feminista que existe y cómo cambió también el rol de todas nosotras en la sociedad? También me pasaba que por ahí no me daba cuenta, ¿no? Hasta que no se empezó a hablar del tema y no empezó como esa revolución. Digo, siempre trabajé, nunca nadie se propasó conmigo. En mi casa, mi mamá y mi abuela son minas que se dedicaron a la casa por decisión, para cuidar a sus hijos y por placer, no sé, pero al final, en la casa siempre mandó la mujer. ¿Tal cual? Casi siempre. Mi abuela me dice, sí, todo mucho, pero acá la última decisión siempre la tuve yo. Amo esa abuela. Carácter. Pero no, bueno, está buenísimo, obvio, está buenísimo que se respete a la mujer, que somos iguales, hombres y mujeres, de hecho hasta somos un poco mejores, pero solo porque podemos tener vida en nuestro cuerpo, que eso es lo máximo. Lo máximo. Ahora, sé que, bueno, estás sola y demás, pero te gustaría, de repente, entiendo que uno no busca esas cosas, pero enamorarte, ¿tenés ganas de enamorarte perdidamente? ¿O no pensás en que el amor te puede, no sé, desde un mensaje de Instagram que te llegue, no sé cómo, pero que aparezca el amor de tu vida? El amor es lo más lindo que hay, o sea, ¿cómo no voy a tener ganas de eso? Sí, claro, siempre. Estás abierta. Sí, a charlar, a conocer. Re, o sea, no sé si es un buen momento, no sé si es que me interesa tanto conocer a alguien a través de una red social o del celular, digo, siempre es mucho mejor
verse y todo. Sí, el amor es lo más lindo que hay, obvio. Y me encanta ahora que estoy sola y conviví en varias oportunidades y me gusta la convivencia, me gusta compartir. O sea, al final del día digo, sí, buenísimo, hoy no me peleé con nadie porque estoy sola, pero nadie me dijo qué rico estaba la comida o... Che, qué lindo el perfume que hay, la, tipo, no sé, como esas cosas que están en compartir. Una canción para despedirnos de Nati y de todo este tiempo que nos dedicó y nos regaló, que para mí es lo más valioso, regalar tiempo, no hay nada como eso, y canciones. Hay una canción mía que dice, tiempo, es la medida de la vida, el tiempo, esa manía de quererte a tiempo, lo pierdo cada vez que yo te encuentro. Bueno. A ver si me sale. Aclarar siempre, aclaro, yo no soy guitarrista, me acompaño. Me gusta. La ventana se rompió junto con mi corazón y lo arreglaste. Todo arreglaba para que las cosas lleguen otra vez a fin de mes. Hola, Yarcho, y te besé. No sé por dónde empezar. Varias cosas por hablar, dejé pendientes. Las vacaciones, los amigos, los sentidos, los latidos reprimidos, sin motivo. Te quiero y nada más, ya tengo las valijas preparadas, me tomo el palo sin decirte nada, si al final todo te da igual, ya no me busques más, te dejo el perro y me llevo las plantas. Me voy a hacer lo que me dé la gana, si al final todo me da igual. Hermoso. Pero no es verdad, me lo cuida mi mamá para que pueda volar. Te quiero y nada más, ya tengo las valijas preparadas. Me tomo el palo sin decirte nada, si al final no todo me da igual, ya no me busques más. Me llevo el perro y también la planta, me voy a hacer un par de propaganda, si al final todo me da igual. Se llevó mi corazón. Llevó mi corazón. Se llevó mi corazón. Y vamos a lograr, Nati, te lo prometo, como que me llamo Agustina Casanova, vamos a lograr ese dúo con Andrés Calamaro. Querida Natalie Pérez, te saluda Andrés Calamaro, siempre acá en mi laboratorio musical, esperando que venga su día de visita. No compartimos mate, te prometo que no compartimos el mate. Y hablamos de música. Mucha suerte con todos. Ahí está Andrés Calamaro. Y si querés, le dejamos un audio tuyo. Así que también vamos a decirle, Andrés, quiero hacer una canción. Cuando vaya a tu laboratorio, vamos a hacer una canción juntos. Y ya está. Y hacemos en este momento el enganche con los dos. Ahí estamos grabando. Hola Andrés, te habla Natalie. Bueno, me acaba de dar una sorpresa a Agus con este audio. Muchísimas gracias por tomarte el momento para enviarlo. Espero muy ansiosa para ir a tu laboratorio, no compartir mates, pero charlar sobre música, hacer canciones, o bueno, con una me conformo igual. Y bueno, me encantaría conocerte, sabes que te admiro muchísimo y bueno, tenés un repertorio mágico para mí. Te mando un abrazo gigante. Enviadísimo, Andrés Calamaro. Viste, te dije, lo íbamos a lograr. Me encantó.